los fanáticos, la gente que la sigue día a día. Y vemos que ambas han emocionado. Vemos lágrimas de Alejandra, que imagino que son de alegría, al igual que de la chata de Ana. Yo considero que no hay nada que solucione más las cosas que un simple abrazo. Esto me emociona a mí también. Ah, a mí también. Todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes. Pero no hay nada que no se pueda solucionar sin conversar de verdad. La comunicación es lo más importante y esos chicos tenganlo presente. Con sus padres, con sus profesores, con sus amigos, con sus hermanos. Si hay algo que te molesta, si hay algo que te incomoda, cuéntaselo. No, díselo. Lo mejor es no hacer hígado y no dejar que tu cabeza vaya mucho más allá. Siempre una buena conversación trae buenos resultados. Creo que lo mejor y lo más importante es siempre sentarte cuando estás calmado, obviamente, y conversar con esa persona para solucionar. Pónganse ustedes al centro, porque son... Sí. Son... Alejandrita. Yo creo que la... Vamos a ser totalmente honestos, y no lo digo por esta situación en particular, pero a veces, a cierta edad de nuestras vidas, las parejas van y vienen. Yo te deseo lo mejor con Mario. A mí me parece que es una excelente persona. Pero lo que a veces nos olvidamos es que las amistades son las que duran para toda la vida. Y una buena amistad, bien cultivada, bien tratada, no tiene por qué romperse jamás. Y no, mira, Jean Piero, a mí nada, no se ha separado. Nada. Ay, bueno. Y siempre había manzanas. Este. Ay, sí, la discordia. Saludo para mi esposa. Sí, saludo para su esposa. Gracias. A mi novia. Perdón, que lo corté, que me he emocionado, ¿verdad, esto? Chata. Tendrías que decirle, creo que no rescatemos lo malo, rescatemos lo bueno. ¿Qué es lo que tiene bueno Ale como amiga, como persona? Digamos, quizás no muchas personas saben eso, pero yo admiro a Alejandra. Siento que es una mujer fuerte, me parece muy bien que sea tan trabajadora y yo siento que es una buena chica. Y yo durante todo el tiempo que estoy en combate me he sentido muy apoyada con ella. Somos distintas en muchas cosas, pero creo que eso hace que nos llevemos bien o que nos hemos tenido muy buenos momentos, porque ella es más romántica y yo soy más dura, y ella viene y me dice algo y yo, no, no te pongas así, no llores. Y en esas cosas somos como que nos complementamos y por eso yo siento una buena relación con Alejandra. Yo sabía que esto se iba a solucionar porque yo no iba a permitir que esto se malogre por una cosa así, y menos por el Mario, que en realidad es una parte de aquí que comenzó como broma, pero Alejandra sabe que Mario y yo somos amigos y creo que me llevo muy bien con ella como me llevo con él, y nunca yo no te haría daño, Alejandra. Y quizás puedan haber muchas personas que puedan quizás confundir. No hablemos de eso, hablemos de las cosas buenas de Alejandra Baigorria. Tú dijiste lo que tenías que decir. Tú, Alejandra Baigorria, ¿qué podrías decir de la chata Diana? Yo cuando entré aquí combate, entré a su equipo, era una chica, bueno, es una chica súper fuerte. Yo quería hacer los juegos como ella. Ella me enseñó mucho, ella me enseñó bastante. Creo que gran parte de lo que puedo saber de los juegos y ahora que soy buena en algunos es gracias a lo que aprendí de ella, ¿no? Yo creo que me siento muy identificada con ella porque es una chica que es súper fuerte, súper aguerrida como yo, que no se rinde. De repente yo soy más picona y es algo que hemos venido trabajando durante todo este tiempo, pero es alguien que me escuchó en su momento, que me sirvió como hombro para llorar, me abrazó, me hizo más fuerte, ¿no? Porque yo soy una chica que por todo lloro y lo acepto. Pero yo creo que a veces las trabas en el camino y este tipo de conflictos hace que luego la amistad sea más fuerte. Yo creo que es parte de la vida y si hemos podido sobrepasar esto, yo creo que podemos volver a tener la confianza de antes. Y bueno, si jefe me permite volver al equipo verde, sería mejor todavía. No aproveche el momento. Yo te digo, un equipo verde con Alejandra y con Diana es un equipo casi imbatible, ¿no? Al menos en el tema de las mujeres. Pero creo que por eso
Por eso se mantiene así hasta el momento, no sé qué vaya a pasar, pero creo que ustedes están demostrando de verdad lo que es la amistad. Y como tú lo dijiste, en una amistad duradera, larga, siempre pasan cosas de repente no buenas, pero que hace que fortalezca esta unión de dos personas en este caso, ¿no? Y siempre hay que saber sacar lo positivo. Y como dijo Piero, siempre es muy importante el tema de la conversación, porque a veces pueden llegar cosas al oído de uno y antes de escuchar personas, de tercera persona, nunca, olvídense de eso. Alguien me dijo, no sé quién, que es el teléfono, me dijo, olvídense de eso. Alguien. Antes de escuchar o reaccionar de cierta forma, mejor conversar con la persona que obviamente quieres. Yo creo que si es que en algún momento durante todo este conflicto nos atacamos las dos o dijimos cosas que de repente por el momento, por la emoción, por esto, yo pido disculpas, ya conversamos, tú también lo hiciste. Yo creo que las dos cometimos errores y errar es humano y pedir disculpas es digno también. Entonces, parte de la vida, ¿no? Amistad, saber perdonar, esto es combate. Yo quiero... Pocas veces te hemos visto llorar, pero creo que pocas veces te hemos visto llorar por otra persona, por otro participante. Realmente es importante para ti, Ale, pero a veces creo que las cosas que son más importantes son las que nos duelen más y las que nos cuesta más también recuperar, ¿no? Yo tengo un concepto de la amistad quizás un poco distinto de lo que podría normalmente la gente tener. Yo creo que la amistad es también sentir admiración por la otra persona. Yo, como dije, admiro a Alejandra. Siento que también no solamente la amistad es cosa de contarse cositas y entendernos, sino... Es una relación. También, claro, o sea, ayudarnos en problemas, en soluciones, conversaciones. A mí, digamos, particularmente me gustaba, digamos, llegar cuando yo compartía camerino con Alejandra, y a veces entraba y la veía así como que me amaba y le decía, ¿qué ha pasado? Y me molestaba, y ella me decía que era muy dura con ella. Y yo soy así porque a mí no me gusta que ver, o sea, mal. De sufrir a alguien. Exacto, entonces mi táctica es ponerme fuerte y toda dura. No, entonces, y ella, sí. Y después, yo esas cosas que ella iba cambiando y que me iba dando cuenta que iba mejorando, yo decía, qué chévere, ya está manejando estas cosas. Y yo me sentía bien porque veía que todo lo que ella más o menos quería hacer o quería lograr con su vida, con su trabajo, con su relación con Mario, le iba sucediendo y me sentía contenta con eso. Porque te sentías parte, obviamente, de lo que estaba pasando. Y eso solamente lo siente una amiga. Yo quisiera que ustedes aprovechen el momento, porque hay mucha gente, muchos chicos que siguen, que ven y las ven ustedes y se sienten identificadas, que les manden un consejo, que les digan algo, porque hay muchas amistades también que son muy fuertes entre hombres y mujeres en general. Hay una coincidencia, pues justo estuvimos en un evento, sí, el fin de semana. El Día de la Amistad, y, ¿no? Y claro, y se hablaba ahí de que, claro, el día de la amistad, el día del amor, en realidad se hablaba de las parejas, de las relaciones, los enamorados, los esposos, pero que también era importante en los amigos el decir te quiero, y que creo que se ha ido dejando de lado esa forma tan bonita de decir qué tanto te importa la otra persona. Decir te quiero no te hace menos, no te hace daño, al contrario, creo que es muy importante. Así que sí. Si tuviéramos que darles un consejo, y lo dije hace mucho tiempo, yo vi una película, creo que polaca, si no me equivoco, donde decía nunca te vayas sin decir te quiero, y que creo que es un consejo para todos los que nos están viendo, para decírselo a sus papás, a sus hermanos. Uno nunca sabe qué nos va a pasar de aquí a la puerta, y es importante a las personas que queremos decírselo. Alejandra, ¿qué podrías decir tú ahora? Bueno, yo creo que yo soy una chica igual que Diana, creo que tenemos en común que tenemos más amigos hombres que mujeres, por nuestro carácter, por nuestra forma de ser. Yo tengo muy pocas amigas que son contadas con la mano, y de verdad que hay que cuidarlas, valorarlas, porque al final, a veces cuando uno tiene problemas de diferentes clases, familiares, no tienes a dónde voltear, y lo más bonito es poder voltear o dar una llamada y respaldarte en un amigo o una amiga que te va a ayudar, que te va a aconsejar, una amiga que de verdad te quiere. Entonces, como dijo Gian Piero, yo creo que tú no sabes qué pueda pasar más tarde, qué pueda pasar mañana, si de repente sigas aquí o Diosito te decide llevar, y entonces y nunca le dijiste te quiero, nunca le dijiste perdón. Yo creo que es el momento para que todos los que se han peleado o algo levanten su teléfono, llamen, porque es mejor hacerlo ahorita, porque se puede pasar el tiempo y nunca lo hiciste. Y te vas a arrepentir toda la vida, ese es el problema.
y nunca volvemos a repetir. Siempre hay que aprovechar cuando uno está calmado y hablar, conversar y no dejar el tema para el tercero, que siempre las opiniones de terceros a veces te juegan en contra. Tomar las cosas con calma y conversar con esa persona que tanto puedes querer. Y también decirle a la gente del Twitter y del Facebook que no es necesario insultar, atacar, porque nos han atacado bastante tanto a las dos. Somos de ahorita diferente color, pero en combate no hay colores. Todos somos amigos. Cosa, Ale, y todas aquellas personas que comentan y que insultan y no son fanáticos de combate. Y te lo digo desde arranque. Sí. Porque un fanático de combate jamás ataca jamás a falta otro. Jamás falta el respeto ni ataca a otro integrante, por más que sea del otro equipo. Lo que pasa es que lamentablemente a veces el tema del Facebook, las redes sociales en general, es un escudo, es como una máscara que permite a mucha gente decir, opinar, y a veces ni siquiera saben el daño que le pueden estar haciendo a las personas. Pero esas personas que opinan de esa manera negativa tienen sus propias frustraciones. Exacto, también, obviamente. Son personas que realmente tienen, y hay que verlo así. Porque así es, en verdad. Chicas, las felicito. Yo quisiera pedirles nuevamente, antes, agradecerlas por verlas nuevamente unidas como amigas y sellen esta mitad nuevamente para que la gente sepa lo que es la mitad. Hay arrecito. El cariño que hay aquí en combate y entre ustedes. Lo quiero mucho, señor Schubler. Yo también lo quiero, jefe. Lo quiero, señor Díaz. Yo también lo quiero mucho. En verdad, no es broma. Cuando decimos nunca te vayas sin decir te quiero. Creo que si podemos rescatar algo de lo que ha pasado durante estas últimas semanas es eso. La amistad es una de las cosas más importantes que hay. Y por lo mismo hay que cuidarla, hay que protegerla. No permitir que terceras personas intervengan en eso tan bonito. Adelante, Susu, te quiero mucho, amigo.